No quería dejar de pasar esta oportunidad y mencionar que, bueno, así paralelamente a estos 70 años de festejo, tenemos para destacar la participación en la Feria de Ciencia en Educación Técnica Profesional. La escuela a nivel provincial ha sido seleccionada para pasar a la instancia nacional con un proyecto que un proyecto arquitectónico que involucra a la Comisión Barrial de Sumampa, del barrio Sumampa de nuestra ciudad. Así que esos chicos estarían viajando conjuntamente con el profesor, estarían viajando a fin de mes a participar en la instancia nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También destaco que en las Olimpiadas de Electromecánica, que es una de las especialidades que tenemos en la escuela también, gracias a la participación de los alumnos, ha tenido muy buenos resultados y está dentro de las tres escuelas de la modalidad de Electromecánica que van a representar a la provincia en la instancia nacional de Olimpiadas de Electromecánica. Y por último, comentarles también de que en el mes de junio hemos participado en un concurso que lo lleva a cabo, que lo proponía el INET, YPF y Desafío ECO. En ese concurso era por una beca, y en esa beca consistía, diríamos, que se encuentra todo pago, la participación, para que los chicos puedan construir el auto y trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La escuela había solamente 24 becas para todo el país, y la escuela ha salido clasificada en el 11º lugar. Nos pone muy contentos porque tanto esto ha motivado muchísimo en los alumnos, conjuntamente con los profesores, todo el trabajo, tanto del proyecto que le mencioné en principio de Feria de Ciencia, el tema de la participación en las Olimpiadas de Electromecánica y de Desafío ECO, en el cual estarán compitiendo el día 17 y 18 del mes de noviembre, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Autódromo Gálvez. Profe, la mejor de la suerte para la escuela que nos representa, y sin duda que es un orgullo para todos los frienses que establecimientos así puedan estar a nivel nacional y mostrar lo que se hace en el interior del país. Muchas gracias a vos. Bueno, generalmente todos los días intentamos desde cada uno de la función de la escuela, tratamos de superarnos y dar lo mejor, buscando, diríamos, el beneficio principalmente para los alumnos. No quiero ser muy extenso, pero quiero aprovechar esta posibilidad que me das de invitar a toda la comunidad de Frías a votar en el fanspage del EcoFans, votando el equipo número 60. El equipo número 60 es el que corresponde a nuestra escuela, y el hecho de votar le da más energía al equipo, y esa energía se capitaliza, diríamos, aumentando algunas posiciones en la largada. En ese evento consta de varias pruebas, y dentro de una de las pruebas es la carrera. Y bueno, y si nos apoyan en el fanpage, podemos también ayudarlo a los chicos a progresar en alguna posición de largada al momento de la carrera. Profe, suerte, y bueno, nos estamos viendo los festejos. Muchas gracias a vos, y bueno, saludo a toda la comunidad friense.